¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una emisión desde Mexicali, la capital de nuestro estado, Baja California. Los saluda su amiga Rosa León, muy contenta, muy emocionada. Ya le pedí a mi equipo de producción que mañana ponga las imágenes. Estamos grabando este programa gracias a las facilidades técnicas que nos da el Congreso del Estado de Baja California, de estar en esta, la casa de todos los bajacalifornianos. Aquí es donde se discuten y se atienden las leyes que nos rigen y nos emanan a partir de nuestra Constitución y obviamente la que emana propiamente del Estado. Entonces, les decía antes de entrar al aire que me encantó la oportunidad que tuvimos en la madrugada aquí en Mexicali de ver este eclipse lunar increíble, y bueno, vengo muy, muy cargada de energía para hacer este programa y discutir y darle continuidad, antes que nada, a la agenda que iniciamos cuando le pasa la estafeta el licenciado Cuauhtémoc Cardona a nuestro invitado con el que iniciamos, el diputado René Mendívil Acosta, quien es además quien está presidiendo en este segundo periodo legislativo, ¿no?, los trabajos de esta vigésima primera legislatura. Antes que nada, René, bienvenido y gracias por tu tiempo. No, al contrario, Rosa, como siempre es un placer acompañarte, estar en tu programa y podernos dirigir a tu muy amplio auditorio. Muchísimas gracias, y bueno, comentábamos con René, nos dimos cita hoy martes 15 de abril, este programa saldrá este fin de semana, posterior a la reunión de trabajo, que me pareció muy... y René lo podrá describir de mejor manera, ¿no?, cuando se está discutiendo, que ese va a ser uno de los temas con el que arrancaremos el programa, que es la discusión que tenemos de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas en Baja California. Entonces, terminando la reunión, le pedí a René que hiciéramos este ejercicio para, desde la óptica del Congreso y tú como presidente, porque ya lo decíamos en el programa anterior, hay 9 fuerzas políticas, ¿no?, que cada una de ellas tendrá le aderezará algo a esta nueva ley, que me gustaría, René, arrancar con ello y que nos dieras desde tu punto de vista, ¿no?, obviamente como Congreso, cómo están visualizando el proyecto de ley que envía el Ejecutivo el pasado mes de marzo, ¿no?, fue cuando lo hace llegar, externa cuál va a ser el posicionamiento de esta administración, el gobernador Vega de la Madrid, y bueno, de ahí se vienen desencadenando una serie de declaraciones que han hecho líderes de burócratas, porque hay que aclarar que aquí tendremos la posición del Congreso, después haremos un programa, si lo amerita, con la parte de la burocracia, pero te dejo los micrófonos para que en el arranque le comentes a nuestra audiencia este ejercicio que están haciendo, y que no es la primera reunión que sostienen, que hay que decirlo también, esta es la del día de hoy, ¿no?, pero ha habido otras anteriores que se han estado discutiendo, y me gustaría arrancar con eso, si te parece. Claro que sí, Rosa, con mucho gusto. Es muy oportuno también precisar los alcances de la reflexión que haces en torno a un tema que es de gran trascendencia, en virtud de que no se ha generado una reforma como la que hoy se ha planteado desde el año de 1989 en esta materia. Ha habido algunos esfuerzos recientes donde ha impactado de forma menor dicha ley, y algunas otras pretensiones también de que se generara una gran reforma en esta materia, que lamentablemente no hubo el procesamiento oportuno para que pudiera el Congreso también tomar una determinación objetiva y responsable. En esta ocasión, lo particularmente que celebro es que, previo a la presentación de la iniciativa que generara el Ejecutivo Estatal, hubo distintos encuentros con la representación sindical, con las 5 secciones del Sindicato de Burócratas, donde estuvieron ellos opinando, manifestando algunas preocupaciones, y que hoy tenemos ya aquí en el Congreso una iniciativa formal, que también reconozco que está en ese escenario, en una iniciativa, y por eso la gran coyuntura que esta legislatura tiene, desde el momento de que hay una gran pluralidad, en virtud de ser 9 fuerzas políticas representadas, donde ningún grupo parlamentario ni coalición electoral que lo fue en el proceso electoral tiene algún tipo de mayoría. Hoy debe de privilegiarse el entendimiento, el consenso, el acuerdo, trabajar en los temas que sean de interés de la sociedad, y el tema de la Ley de Servicio Civil particularmente es un tema que, es cierto, impacta más directamente a los burócratas o algunas secciones también del magisterio, pero también la realidad que impacta a toda la sociedad de Baja California, en virtud de que no es ajeno la compleja circunstancia financiera por la que transitan no nomás el Estado, sino los mismos ayuntamientos.
y descentralizar. Sobre este tema, la postura que nosotros también hemos asumido ha sido muy precisa. Nosotros hemos señalado que estamos conscientes de que la responsabilidad de cómo hoy están las finanzas complejas de los municipios y del Estado no es ni ha sido por culpa del sindicato, ni la base trabajadora, ni su representación. Lamentablemente, como está la ley, ha generado que con esa interpretación gente que llega de confianza demande su basificación y en consecuencia ha ido creciendo desproporcionadamente también la plantilla laboral que se tiene en los municipios y en el Estado, no por ser responsabilidad, reitero, del sindicato. Lo que hoy necesitamos es garantizar que en la iniciativa que presenta el Ejecutivo no se estén vulnerando los derechos de los trabajadores, mucho menos los derechos que ya se ha adquirido y que fueron materia producto de gran esfuerzo, de gran sacrificio, y que hoy tienen algunas prestaciones que deben mantener sin duda alguna. Lo que estaríamos previendo es que derivado de los comentarios, de las observaciones que nos presenten, poder hacer ese análisis responsable, ese análisis objetivo y ese análisis que nos permita avanzar en este tema que, reitero, viene de muchos años atrás ya rezagado. Muy bien. Decíamos al arranque de esta grabación que estamos haciendo este martes 15 de abril aquí en el Congreso del Estado, aquí en la capital de nuestro estado, Baja California. Y bueno, independientemente de que llegamos hasta Chihuahua y Ciudad Juárez, nuestros amigos de esta zona de la frontera, un momento más vamos a hablar también de los impactos que ha tenido la homologación del IVA en la frontera, que es un tema económico que también, que yo sé que no le compete a los diputados, pero sí hay una preocupación latente de qué vamos a hacer en este tema. René, yo te quisiera tu apreciación. Y para cerrar el aspecto este que estamos virtiendo, porque estuve buscando en internet, ¿qué otras legislaturas en el país han aprobado, han hecho cambios de vanguardia con relación a la ley del Servicio Civil de los Trabajadores? Y lamentablemente me encontré muy poco, René. Yo creo que esto el país tendrá que, porque los tiempos han cambiado y como tú bien lo apuntabas, la situación económica también así lo está haciendo con los ayuntamientos y las dependencias del Estado, porque aquí estamos hablando de los poderes, la burocracia está, tú lo decías, el magisterio, pero está aquí enfrente con el Poder Judicial, está, ¿no?, en los cuerpos colegiados, en fin, yo creo que toda esta parte es muy importante para entender y poder desglosar. Esta reunión que concluyó el día de hoy, pedía el diputado del PRD, ¿no?, quien fue quien convocó a esta reunión, que terminando les hicieran llegar a su correo electrónico, ¿no?, para seguir la discusión. ¿Qué tiempos tienen para ya poder definir? Antes de irnos al corte, nos quedan 2 minutos, porque estamos aquí, pero ¿qué seguimiento se le va a dar? Bueno, en términos de la normatividad del Poder Legislativo, se tiene 30 días a partir de la turnación a la Comisión de Dictamen, que es la que preside en este caso el diputado Roberto Dávalos, que es la Comisión de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales, para que pueda tener ya el seno de la comisión el proyecto de documento y que en su vez ya se dictamine sobre la procedencia de la iniciativa. Sin embargo, pudiese haber, de así ser solicitado, alguna prórroga para ampliar también este término, que yo creo que ahorita lo razonable, lo conveniente es no nomás lo que ya se ha dado, escuchar la postura de las distintas organizaciones sindicales, sino de conocer a detalle lo que ha sido planteado ya a través de los documentos que han formalizado. No es un tema menor, hay observaciones que a lo mejor es sobre algún artículo o dos, hay circunstancias también más extremas, como en el caso de Tijuana, que puntualizó la sección sindical, que son más de 100 hojas lo que traen de documento de observación. Entonces sí requiere que se haga un análisis, reitero, muy, muy objetivo, muy serio, una comparativa, dónde están los puntos de coincidencia, cuáles son los agravios o las afectaciones que están considerando que les generan a sus derechos laborales, o si no son derechos laborales y si tiene que ver con un tema de procedimiento, que es lo que habría que analizarse. Ahorita sería muy prematuro, como pudiste tú apreciar, fue muy general la discusión que se dio el día de hoy, no se entró necesariamente a la particularidad, pero hay temas donde advierto que hay una gran coincidencia y que seguramente
no se va a atender la pretensión de la iniciativa del gobernador del estado en un capítulo específico, que es, por ejemplo, la supresión de empleos, que es un tema que genera mucha preocupación, mucha inquietud a la base trabajadora, a las propias secciones sindicales y a los mismos diputados que representamos distintos grupos parlamentarios. Por lo menos la postura que hemos nosotros ahí manifestado, que como grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, independientemente de hacer una revisión más a detalle, en ese capítulo nosotros no estaríamos en la condición de aprobarlo para que pueda, sí, generarse alguna preocupación en los derechos de los trabajadores. Muy bien, entonces partimos de la base de esos 30 días que se tendrían. 30 días y que seguramente hoy será más que nunca el compromiso de los diputados para atenderse, toda vez que vemos que hay un ejercicio, reitero, de interés, pero también de madurez de quienes representan las distintas secciones y que, si bien pueden tener puntos de vista diferentes, han sido dentro de un marco respetuoso y que eso también hay que reconocérselos. Perfecto, muy bien. Si les parece, amigos de auditorio, vamos a ir a mensajes, son muy breves y continuaremos conversando con el diputado René Adrián Mendívil Acosta, quien es el presidente de esta vigésima primera legislatura del Congreso del Estado, y gracias nuevamente al equipo y al staff de comunicación del área aquí del Congreso que nos permitió estar en este seno maravilloso, que no hace mucho tiempo fuimos testigos cómo se hace un reconocimiento. A mi espalda está un reconocimiento que se le hace al ejército mexicano. Aquí estuvo el general Cienfuegos y nos dio muchísimo gusto cómo esta legislatura honra a estos hombres y mujeres, ¿no?, que han estado muy al frente de los temas, sobre todo de seguridad en nuestro país. Así es de que, si les parece, al regreso seguiremos desdoblando la agenda legislativa de este segundo periodo ordinario en nuestro Congreso en Baja California. Volvemos. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. Soy el doctor Fernando Lizárraga Villalobos. Soy médico cirujano y partero egresado de la UABC. Gracias, UABC, porque me permitiste tener elementos para encontrar la forma de ayudar a la sociedad en la que estoy y a la que pertenezco. Sin esos elementos que tú me diste, no hubiera sido posible conseguirlo. Gracias. Cimarrón mi corazón. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios sin Fronteras, el servicio que usted merece. En la Prepa Cetis tienes lo necesario para triunfar. Aquí estudias en un ambiente internacional único y lleno de energía, con maestros especializados dedicados a tu aprendizaje, y además conoces a tus mejores amigos mientras te desarrollas en lo cultural o deportivo y apoyas a tu comunidad. Ingresa a una institución con calidad internacional. Cetis. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. ¡Amanda! ¡Apúrate! Apúrese, señora, que el 30 de abril vence el plazo para aprovechar el decreto del gobernador de borrón y cuenta nueva en el consumo de agua. Recuerde que adeudos, multas y recargos hasta 2012 quedan borrados. Y para eliminar multas y recargos de 2013, mediante un convenio puede pagar solo el consumo de ese año. Recuerda que pagarla también es cuidarla. El estado ideal lo construimos juntos. Gobierno de Baja California. Ponemos a tu alcance servicios de alta tecnología. Llevamos a tu hogar la mejor conexión. Y contamos con el respaldo de un gran equipo. Todo para mantener la confianza que nos has brindado. Sabemos que las razones más importantes vienen de ti, de la seguridad que sientes con los servicios que te otorgamos. Porque te hemos acompañado siempre.
Telnor te da la tecnología. El detonador eres tú. Telnor, tu mundo es posible.